Bueno, pues estamos hoy en TFT y os traigo una compu. Esta es más bien de cachondeo, pero está pues, pero está muy guay de jugar, que sería, yo la he llamado Darius a tope, ¿vale? Y es eso, un Darius con tres objetos y ya veréis lo que hace el Darius. No es para ganar, es una compo como para quedar top 4 normalmente, ¿vale? Pero, tú sabes, algunas veces pues hasta se gana. Vale, pues aquí estamos. Vamos con la de Darius a tope. Lo primero que vamos a necesitar va a ser una Warmon, así que voy a pillar el cinturón del Chen. Aunque el Chen es uno de los que me interesa tener, pero bueno. Por lo pronto, vamos a buscar los objetos, vamos a buscar el Darius, vamos a buscar los objetos. ¿Sabéis que para hacer estos vídeos yo esfuerzo las composiciones, ¿vale? Esto normalmente sí sale, pero en este caso, pues jugar contra colegas, os podéis echar unas risas con esta compo. Vale, la compo sería prácticamente un arco. Vale, la compo sería Tristana, Darius Mordekaiser, Chen, al que habría que ponerle caballero, ¿vale? Lulu, Poppy, Sejuani, Karthus y Kayle. Vale, caballero, caballero. Ahí tenemos ya el primer Darius. Va ahí para adentro. Luego vamos a meter el Chen en medio de los dos. Y al Darius le tenemos que hacer Warmon, malla de espinas y la garra del dragón, ¿no? Se llama. El objeto este es de resistencia mágica. Vale, estaba distraído, perdón. Mira esto, viene bien, ¿vale? Para la resistencia mágica. Y de aquí abajo no tengo ningún. Tristana me la voy a quedar. Le voy a meter tres Yordle. Porque uno de los Poppy es uno de los caballeros Yordle, así que vamos a aprovechar y vamos a meter 3 Yordle también. Mira, hablando de la reina de Roma. Vale, nada de aquí. Y yo creo que voy a quitar. No, voy a dejar al Chen. Voy a meter ahí en medio. Voy a subir de nivel. Uy, mira, me he equivocado. He ido a subir de nivel y he reloleado. Oh. Oh, chiquillo. Esto es lo que pasa por jugar a estas horas de la noche. Esto es para mí, ¿no? Ah, mira qué bien. Bueno, no preocuparse. Hasta que tengamos Darius nivel 2 y todos los objetos, nos la van a ir dando poquito a poco. Mira, otro caballero. Pues ahora sí, no subo de nivel todavía. Ahora sí voy a subir de nivel. Voy a quitar al Chen, voy a meter a la Poppy. Tenemos cuatro caballeros en mesa. En verdad esto se lo puedo poner a esta. Que de los demás no lo va a usar nadie. Vale, tiene ya un nivel 2. No creo que ganemos.
Espérate, espérate, que está ahí la cosa. Son tres pegando en un nivel 2. Yo creo que sí, que lo hacemos. Vale, bien. Así aguantamos un poquito más. Tenemos más tiempo para buscar personajes. Chem. Dos demás, nada. Que hay que tener mucha paciencia. Y ahora aquí en el carrusel, no sé si empezar ya por buscar. En verdad, lo que me viene mejor es para empezar es la Warmon. Pero ya que tengo una capa de Negatron, no sé si meter ya una. Y hacerle el objeto de resistencia mágica ya al Darius. Vale, fijarse en el daño de la Poppy. Yo creo que la Poppy está muy rota, ¿eh? A ver si llega a tirar la última, la Poppy. Oh. ¿No lo hacemos? Sí, ¿no? Creo que sí. Vale, perfecto. Otro. Vale, hemos dicho la capa de Negatron, que no hay ninguna. Es que, lo que serio, mi suerte con los objetos es horrible, ¿eh? Voy a hacer un vídeo de eso nada más. De la suerte que tengo cada vez que necesito un objeto. Bueno, pues me voy a quedar la cadena de el chaleco de cadenas. Este objeto nunca lo digo bien. Creo que es chaleco de cadenas, ¿no? Bueno, pues ahí tenemos otro objeto. Y aquí tenemos otro. Lulu, me la quedo. Ellos tienen nivel 2, yo no. Esta huele a derrota. Que la última del Darius va a hacer, del Garen va a hacer muchísimo daño ahí. Oh, pues mira, puede que hasta que la ganemos. ¡Oh, venga ya lo que se ha curado ese Darius! Vale, la ganamos. La ganamos, dime que sí. ¡Oh, ha fallado la ulti, la Poppy! Pegarle, pegarle. Desafiad el alzamiento de Noxus y probaréis vuestra propia sangre. Vale, aquí tenemos al Darius nivel 2. Voy a ponerle los objetos completos. Garen, Tristana. Tristana estoy para subir. El Chen está para subir. Me faltaría el Garen, el Morde y la Poppy. Hasta que lleguemos a los Cru todavía hay esperanza de encontrar en los niveles 2. Por lo menos del Garen y del Morde. Y de Darius está claro que todos los que salgan nos los vamos a ir quedando. Si llegamos a nivel 3, pues ojo. De lujo. Pues a esta si la pierdo. Esta tiene toda la pinta de que la perdemos. Mata a Tristana por lo menos. Bien. Minimizando daños. Vale, Tristana nivel 2. Necesito subir de nivel entonces. De los demás nada. Voy a subir. Voy a poner esto aquí así. Y esta aquí, que destroce. Vale, por lo pronto el Chen puede aguantar un poco.
para entrar. Ahora necesito un poquito de daño. Que el Chen, hasta que no tenga caballero. Hasta que el Shen no tenga caballero. Y me acaban de dar caballero. ¡Ey! ¿Qué se tiene? ¡Ey! ¿Qué se tiene un...? Se lo tendría que poner a este. Por ejemplo. Y quitaríamos... al Morde, creo yo, que es el que menos... Seguimos teniendo cuatro caballeros. Debajo nada, ¿no? Voy a buscar... Nada. Garen. Lulu. Lulu. Morde. Ah, me está haciendo perder mucho dinero esto. Y encima no me van a dar los niveles 2. Poppy. He gastado todo el dinero y no he conseguido niveles 2. Muy bien. Eso me ha venido de lujo. Vale, tengo un nivel 2 aquí. Y lo demás. Esto me acaba de complicar muchísimo la partida, ¿eh? Adiós a la... Es que la Poppy está todo guay, en verdad. Me pegué unos cates que no vea. Mira, pum. Me encanta la Poppy. Que por cierto, si meto a esta, tendríamos 3 Jordel ya, pero mira, Poppy nivel 2. Vamos al Chen aquí. Leona no, ¿no? Pero Leona es noble y protector. No, porque no utilizo al... Vale. Vale, siguiente carrusel. A ver si consigo los objetos, porque necesito subir al meter el objeto, si no. Estamos jugando un Darius a tope y no le pongo los objetos al Darius. Venga, luego hay rondas en las que nos dan objetos completos. Que me encanta Poppy, en serio. ¡Uy, he fallado! ¡Ay, la última! La he esquivado con la última Fiora. Bueno, de todas formas ganamos. Sí, corre todo lo que quiera. Venga, ¿quién viene ahora? Vale, elegimos. A ver qué hay por aquí. Leona me vendría muy bien. Pero yo soy el último en elegir. A ver qué me dejan entonces. A ver. Camille me vendría bien, Rek'Sai me vendría bien, incluso Twister Fate también me vendría bien. Y uno de los tres voy a coger. Yo creo que voy a coger a Camille. Ya tendremos el primer objeto para el Darius. Mira. Y esto es jugársela, ¿eh? Yo no creo que llegue a nivel 3 con Poppy.
Vale, esto se lo voy a poner al Darius. Vale, primero de los objetos. ¿Qué hago? ¿Me la juego, tío? Bueno, unas malas se venden y ya está. Vale, ganamos. Pasa que como el Kassadin la está pegando a Poppy, no hemos podido tirar la última, pero bueno. Vale, otra Lulu por aquí, otra Lulu por aquí. Mira, ya llega Lulu nivel 3. Por lo menos eso parece. No sé si subir de nivel y meter aquí. Vale, tenemos tres Yordle. Y así dejo un hueco aquí también. Uf, por esta parte no me gusta que me ataquen. Tira última Shen. Vale, perfecto. Última de Morgana. Vale. Otra victoria. Vale. El Gnar. Cambiarlo por Lulu, no, ¿verdad? Es defensivo porque necesito que esta me cure a este. Lo que sí voy a bajar esto un poco. Voy a meterlo. Acuérdate de la compo. De la compo, no, del posicionamiento, que siempre lo digo al revés. Me haría falta, tío. Shen nivel 2, Garen nivel 2, Mordekaiser nivel 2. Se me están quedando muy atrás y a ver si esta gente me dan. Vamos a ver. Un arco. Otra espátula. Unas mallas. O sea, unas mallas. Un chaleco de cadena. Buah. Y de aquí nada. Vale, espátula. Espadachín, como que no. Caballero, podríamos hacer otro caballero. Así nos podríamos ahorrar, por ejemplo, a Sejuani. Aunque Sejuani o a Kayle. A Kayle. Que es más difícil que salga. Este objeto me sobra. Que puede ser un huracán de runa también para. Para Tristana. Cañón de fuego rápido para Tristana, por lo pronto. Se me ha olvidado colocarlos. Así que ahora voy a perder. Seguramente. Tío, venga ya. El Chen lleva todo el tiempo congelado. No se ha descongelado. No he podido tirar la última del Chen porque estaba todo el tiempo congelado, tío. Bueno, vamos a ganar, pero hemos sufrido más de la cuenta. Vale, esto me lo tengo que dar para el Darius, ¿vale? Esto va a ir en el Darius. Y ahora esto es lo que me sobra. Que se lo puedo poner a esta. Por ejemplo, este. Y se lo ponemos a Tristana. Vale, y ahora esto era aquí, 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 aquí. Esta aquí y esta aquí. Vale. Necesito subir de nivel, tío. Si no, al final me va a ver. Ese tío tiene nivel estrella y todo. Pero al final me va a pasar factura el tener niveles 1. Tira ulti, Poppy. Bien.
Uf. Vale, nada de aquí. Tendríamos el quinto. El quinto caballero, faltaría el sexto. Tendríamos que subir todo esto. Y aparte, me faltaría ¿qué? Hechiceros, ¿no? Me faltaría un hechicero que sería el Cartus. ¿Y cuál sería el otro hechicero? Ah, no, son seis caballeros. Son seis caballeros, vale. Entonces tengo que conseguir o un caballero más o Kayle. O un objeto de caballero o Kayle, ¿vale? Vale, la ganamos. Yo lo de Poppy, en serio, Poppy es buenísima. El Darius tira la última al aire. Decía que lo habían corregido. Vale, mira, un Karthus. Aquí hay un Karthus. Un Garen que me daría nivel 2 en Garen. Y me haría, Poppy me haría falta para conseguir la malla de espina. El Darius, el Karthus puede salir. La malla de espina es más difícil, tío. Yo voy a conseguir la malla de espina. Por cierto, mira cómo vamos. Vale, pues entonces ya no hay tu tía, ya voy por Poppy. Y vamos a hacer el baile de la victoria. Perfecto. Dios, mira esto. Me la voy a quedar por si acaso. Me la voy a quedar por si acaso. Y esto, por cierto, lo puedo quitar para montar aquí la malla de espina. Y ya me faltaría la Warmon. Y empezaría el festival. Poppy. Poppy pega. Poppy pega. ¡Pum! Que me gusta la Poppy. Esta la perdemos, la ganamos. La ganamos también. Venga, siguiente. 56-69. Mira, Mordekaiser nivel 2. Ya lo podríamos meter por Garen, por ejemplo. Tendríamos otro Darius que me lo voy a quedar sí o sí. Y el resto para subir nivel. Aunque me convendría. Mira, si meto. Son cinco caballeros. Me convendría buscar, tío. Bueno, vamos a subir de nivel que me va a venir bien. La última del Shen, buena ahí. La Poppy, tira ulti. ¡Oh! Falló la última Poppy. Vale. Oh, Darío al aire otra vez, la ulti. Bueno, esta también la ganamos. Vale, voy a buscar un poco a ver si encuentro los niveles 2, tío. Incluso no sé si quedarme con Aurelion. Por si acá. Y. Poppy, ¿no? Yo creo que un peso muy fuerte, pero al final se ha quedado ahí parado, ¿eh? Bueno, lo voy a mantener aquí. A ver si me suelta una Warmon y ya sería lo suyo. Una Warmon ahora. Y así os puedo enseñar el Darius con el competitivo. Más moneda, más oro.
Ni más oro, ni un objeto, tío. Bueno, pero 74. Y tengo aquí una San Juan y ya tendríamos los 6 caballeros. Voy a buscar. Me vendría bien un Chem. Mira, un Chen. Perfecto. Y ahora un Garen. Un Garen. Un Garen. Mira. Vale, ahora me falta la Sejuani. Entonces, bueno, iba a ser más complicado. ¡Guau! ¡Qué paliza me han dado, ¿no? No estaba mirando, tío. Estaba pendiente a lo de los. Yo, qué paliza me han dado, ¿no? ¿Quién es este? Dos pack. Elementalista, demonio, hechicero, glacial, cazador, ninja, más cosas. Vale, de todas formas, este es para top 4, ¿eh? A ver, quitamos al Mordekaiser, metemos al Garen. Vamos a ir subiendo de nivel ahora, sí. Vendría muy bien Sejuani, tío. Quitar Chivane y meterse Sejuani. Vale, falta la Warmon, tío. No lo va. Si tuviera la Warmon, lo mismo se hacía los tres. Pero sin Warmon. Pero con la Warmon, lo mismo se hacía los tres. Una Lulu. Vamos a seguir subiendo. Incluso yo creo. Yo creo que me lo voy a jugar ya. Vamos a subir. Voy a quitar. A esta, voy a meter a este y lo vamos a hacer. Vale, no me ha dado tiempo a colocarlo bien, pero ahora la siguiente lo colocamos. Buah, 4 niveles 3. Vale, pues 4 niveles 3, pero yo te gano. Después dicen algunos que es muy importante tener el nivel 3, ¿no? Vale, Warmon. Eso tiene que ser mío. Esto tiene que ser mío, tío. No, no, fuera, fuera. Vale, déjame esto. Vale, empieza la fiesta. Mira, otro Darius por aquí. Me voy a quedar, por supuesto. Esta la voy a dejar por aquí. De aquí nada. Vendemos al Yasuo. Y le ponemos esto al Darius. Vale, no sé si incluso dejar a la Poppy ahí, ¿eh? Porque es que meterla aquí. Dejarla aquí para que. Por si me atacan desde aquí o me atacan desde aquí, los tenga frenado yo. Y subir al nivel 9, ¿para qué? Le falta meter al Karthus, que unas malas podríamos meter a Aurelio o incluso a Chivana. Vale, atentos al Darius.
fijarse en lo que pierde vida Darius, ¿vale? Darius Chen, la pareja perfecta. Es que no baja vida, tío, el Darius. Si el Chen se queda al lado del Darius, no pierden vida. Vamos, el Darius sobre todo. Ahora esto lo voy a dejar así, tal como está. ¿Qué hago? Subo, intento subir al 9. Para meter a Shyvana y que ganaría con Shyvana. Shyvana es dragón y cambia forma. Nada, incluso me vendría mejor una Kindred. O un Karthus. Karthus va a tener fantasmal. Ah, pero entonces sí tengo que subir. Vale, ya estamos en el top 4, ¿vale? Que os dije al principio. Y os dije que algunas veces también se ganaba con esta compo. Ahora es más difícil ganar, pero bueno. Top 4 es fácil de conseguir con esta composición. Porque casi todo el mundo lleva daño mágico. Y nosotros vamos a llevar un Darius que es antidaño mágico. ¿Vale? Mira, una Kindred. Esta entonces la puedo vender. Incluso este también lo puedo vender. Vamos a empezar a subir de nivel. Me he pasado un poquillo. Y esto lo voy a seguir manteniendo aquí por si acaso sale la Lulu. Que no creo, pero bueno, estamos a una Lulu de conseguir nivel 3, pero así llevamos desde el principio de la partida. Vale, a mí me dan un mojoncillo y a esta gente que le dan una espada de los dioses y un caballero. Esto me vendría muy bien. Pues a mí va a ser 9 caballeros. Hostia, eso tengo que grabarlo un día. 9 caballeros. Vale, pues se lo pondremos. ¿Dónde va? ¿Dónde va? Se lo pondremos a ese Juani, por ejemplo. Yo creo que si me hubiera quedado Poppy, al final sí lo hubiera conseguido nivel 3 en vez de a la Lulu. Vamos a seguir subiendo de nivel. Vale, si ya le meto a Kindred aquí y que también cure, o sea, deje que estos dos no se maten. Entre la última del Chen y la última de Kindred ayudando al Darius a ver quién lo mata. Que por cierto, ya podría haber subido de nivel. No está, estoy con la tontería de... Uf, este es el que me pegó la paliza antes. A Darius, cúrate. En serio, que con todos los que hay nada más que se está curando de uno. Ah, que el problema de esta composición es este, que te los tuneen. Si te los tunean está regular la cosa, ¿eh? Bueno, a ver si estoy aguantando. Mira, 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 mira. Ah, vamos, vamos, vamos. Darius. Mortal, tío. Mira, un cartu, ponte fuera. Subo de nivel. Fantasmal ahora. Fantasma, no fantasmal. Fantasma. Y ahora buscar la Lulu. O incluso la Poppy. Mira, otro Karthus. Karthus nivel 2. Increíble que haya conseguido el Karthus nivel 2 antes que la Poppy, que la Lulu nivel 3. ¿Otra vez el mismo? Ah, que ya quedamos, no nos quedó, ¿no? Vale. Mira, mira, mira Ardarius, mira Ardarius. Atento a Ardarius.
Venga, venía por mí, ping. Seguí pegándome. Pues toma, otro con la vida entera. Venga, pegarme, pegarme. Pues toma. Y seguí, seguí pegándome. Pum. Me la han dado por empate. Ay, me la han dado por empate. Ganaba ya. Ay, ganaba ya y me la han dado por empate. Vaya mierda. Mira, la Lulu Univer 3. Ahora me la dan. Que es una partida. Una pelea. Me voy a quedar. Vaya, vaya. Bueno, pues es otra vez el mismo, muchacho. Vamos a ver. Ahora le ha caído el fantasmal al Cartus. ¡Buah! Mira, mira el Dario, mira el Dario. Que no, que no. Que no me matáis. Ah, me la han bajado de estrellas. Me han bajado a nivel 1, ¿no? Pues nada. Que no me matáis. Que no me matáis. Que os mato yo a todos. Que no me matáis. Otra vez. Mierda, otra vez. Otra vez por empate. Que yo en serio. A ver si aguanto un poquito más. Ah, ya me lo han dado. Ya hemos ganado. Hemos ganado. Pues nada. Como he dicho al principio, esto es para top 4. Pero bueno, algunas veces también se gana. Y encima lo pasáis divertido.